Desde la Plaza Libertad estamos presentando el penúltimo programa de este año 2017 de Simplemente Corrientes, en la previa de la Nochebuena y de la Navidad, con mucho para compartir. La primera nota tiene que ver con las noticias del taekwondo. Cerrando las actividades acá con mi alumna Laura, mi estimada y admirada alumna Laura. La asociación está muy satisfecha con el trabajo de Laura. Una gran hacedora, una gran mentora, nos dio logros mundiales, fue regata de oro 2013, fue la que más trabajó para la organización del campeonato mundial, se puso el club al hombro, era su club, su filial, trabajó muchísimo, se consagró nuevamente en campeona mundial y ahora está cerrando un año espectacular junto a sus alumnos con este examen de graduaciones. ¿Qué está ocurriendo bien en regatas, Laura? Bueno, hoy, como lo dijo mi maestro, tenemos el cierre de año, hoy es nuestro examen final, así que estamos culminando un año con muchísimos logros, con muchísimas satisfacciones. A la hora de hacer el balance nos damos cuenta de todo lo que hemos logrado, lo que hemos realizado junto a mi maestro, junto a la asociación, junto a nuestro club que nos abrió la puerta para un evento tan importante como el que tuvimos este año. Así que muy contenta, con un balance muy positivo y bueno, dándole el cierre a todo lo que fue 2017. ¿Cómo van a ser las actividades de enero o por fin se toman descanso? Enero no tomamos descanso, todo enero. Y algunos comienzan a mediados de enero, pero la gran mayoría arranca en febrero y tenemos tres actividades en febrero. El 17 de diciembre todavía no tenemos confirmado el lugar, que es un día sábado, va a estar Master Jay, que viene de los Estados Unidos, dictando el primer Masterclass del año, con la presencia de algunas figuras internacionales también. ¿Esto 17 de enero? 17 de febrero, perdón, febrero. Y el 24, una semana después, previo al 25, que va a ser un torneo internacional de verano que vamos a hacer en Bellavista, vamos a hacer el segundo Masterclass con ella. Ahí van a tener la posibilidad los chicos del interior de poder estar en ese seminario internacional también. Así que bueno, tenemos tres hermosas actividades de carácter internacional en febrero. Y bueno, y a partir de ahí arrancamos el año nuevamente hasta mediados de diciembre del 2018, que seguramente no vamos a parar de tener cosas para hacer. A pocas horas de la Navidad seguramente hay un mensaje para toda la gente que los ha apoyado y que confían en ustedes. Bueno, en nombre de la asociación, principalmente para todos los que conforman la gran familia de nuestra asociación, felices fiestas de Navidad y Año Nuevo y, por supuesto, para toda la comunidad en general.